Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son una lata de elote dorado, es de la lata grande de 410 gramos, una lata de media crema Nestlé, una cucharada de consomé de pollo en polvo, una cebolla mediana cortada en plumas, media lata de leche entera, 45 gramos de queso crema Filadelfia, 2 cucharadas de mantequilla. Y nuestro ingrediente principal es chile poblano. En esta ocasión van a ser 5 chiles poblanos asados, desvenados y ya limpios, cortados en rajas. De los cuales vamos a dejar medio chile ya limpio, así entero sin cortar, porque lo vamos a utilizar para preparar nuestra salsa. Para asar los chiles simplemente tenemos que ponerlos directamente a la lumbre o puede ser en un comal o sartén y los vamos a poner a asar. Y una vez que ya estén bien asados, los vamos a retirar del fuego, los vamos a meter dentro de una bolsa de plástico, la vamos a cerrar bien y vamos a dejar que estos suden. Y una vez que hayan sudado, los retiramos de la bolsa, les quitamos la piel, les quitamos las semillas de adentro y los partimos en rajitas. Lo primero que vamos a hacer es preparar la crema de nuestras rajas y en la licuadora lo que vamos a poner primero va a ser el chile poblano entero que dejamos. Vamos a poner la leche entera, el caldo de pollo en polvo, el queso crema Filadelfia, la media crema y la mitad de la lata de elote. Vamos a agregar aquí así la mitad. Y esto lo vamos a licuar. Y nos va a quedar de esta forma. Y aquí en esta mezcla, en esta crema, está concentrado todo, todo, todo el sabor. Así que van a quedar deliciosas. Ahora sí, vamos a la estufa. Ahora en un sartén que esté caliente voy a agregar una media cucharadita de aceite. Y aquí voy a poner las 2 cucharadas de mantequilla. El aceite lo pongo para que la mantequilla no se queme. Entonces vamos a esperar a que la mantequilla se funda. Esto sucede muy rápido, pero el aceite ayuda a que la mantequilla no se queme. Pueden poner el aceite que ustedes gusten. Y bueno, una vez que la mantequilla ya se fundió, vamos a agregar aquí la cebolla. Y vamos a esperar a que la cebolla cambie de color. Una vez que la cebolla ya cambió de color, ya se está dorando, vamos a agregar las rajas del chile. Y lo vamos a mezclar bien. Esto es cuestión de un minutito nada más. Y aquí mismo vamos a agregar lo que nos quedó del elotito, de la lata de elote. Y lo mezclamos. Igual le vamos a dar nada más un minuto. Que esto ya va a estar. Esto es muy, muy rápido. Ya que le dimos el minuto, vamos a agregar la crema que preparamos. Lo mezclamos. Vamos a dejar que hierva un minuto. Como les comento, esta preparación es muy rápida. Lo más tardado es asar los chiles. Lo demás no es nada.
y vamos a probar. Probamos. A ver qué tal está de sal. Está perfecta. Si se dan cuenta, yo no agregué sal porque utilicé el consomé de pollo en polvo. Ustedes, si no les gusta usar el consomé de pollo, pueden agregar sal, sustituirlo por sal, no hay ningún problema. Y listo. Esto ya está. Como se pudieron dar cuenta, es rapidísimo. Ahora sí vamos a servir. Y pues ahora sí vamos a probar. Voy a agarrar un totopo para probar estas rajitas. A ver qué tal quedaron. Están deliciosas. Como, bueno, no sé, a mí me gustan mucho así, porque en la crema, como licuamos también el elote y el chile, pues tienen muchísimo sabor. Todo sabe al chile poblano y al elotito. Entonces quedan deliciosos. De verdad, les recomiendo que las hagan. Están buenísimas, de verdad. Yo les sugiero que estas las hagan. Las pueden hacer como relleno de empanadas. La pueden hacer como un pie con pasta de hojaldre. Las pueden hacer para bañar una pechuga de pollo acompañando un bistec. Como guarnición, infinidad de cosas que pueden hacer con estas rajas poblanas. Bueno, espero que les haya gustado mucho mi receta y si es así, me regalen un like, se suscriban a mi canal y compartan en los comentarios cuando la preparen. Déjenme qué les pareció. Bye bye.